El viceministro de Comercio Interno, Fernando Peñarreta, informó que el abastecimiento de artículos de primera necesidad se desarrolla de manera regular en el país. Se ha estado moviendo el tema de mercados en el marco de lo regular, ¿no? No obstante, hay casos como mercados en Potosí y en Trinidad, sobre todo, que en lo que respecta a hortalizas, a frutas, se ha reportado un nivel más bajo Habitual. de lo habitual. Sin embargo, el nivel de precios tampoco, salvo en el caso de hortalizas en el Beni, se ha reportado con niveles fuera de lo que normalmente se consideran que esté dentro de los rangos regulares, ¿no? En general, a nivel de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca, no obstante, estamos viviendo un escenario complejo a nivel social y político. En general, el abastecimiento hasta ayer se mostraba dentro de lo regular. Aclaró que en las ciudades de Potosí y Trinidad en los últimos días se registró un nivel menor en cuanto al abastecimiento en el caso de las hortalizas, pero en el resto de los mercados hay un abastecimiento regular. Algunos de los productos básicos de la canasta familiar y de la alimentación son la papa, cuyo consumo alcanzaría los 95 y 100 kilos por persona por año, y otro producto es el arroz, cuyo consumo supera los 35 kilos.